Supone una gran oportunidad para la Universidad de La Coruña. Pasamos a liderar el campo de la enseñanza de inteligencia artificial en secundaria y bachiller. Pues la inteligencia artificial es un campo de ingeniería que busca dotar de inteligencia a las máquinas. Lo que se busca es que las máquinas sean capaces de resolver problemas como lo haría un humano, aprendiendo de la experiencia y adaptándose a los cambios que puedan ocurrir. En el proyecto AIPLUS somos un total de 7 grupos de trabajo. Somos 5 países diferentes que estamos trabajando conjuntamente y desde aquí de la UDC lo que hacemos es desarrollar todas las unidades y ellos pues las prueban en sus centros, nos dicen sus opiniones, la de los alumnos. El objetivo final sería pues poder implantar esta asignatura que nosotros estamos creando pues en todos los centros de Europa. Pensamos que la escuela tiene que dar respuesta a la inteligencia artificial, es decir, tiene que formar alumnos y personas, ciudadanos, que sepan interactuar con los sistemas de inteligencia artificial y prepararse para las profesiones del futuro. Nos hemos implicado en este proyecto AIPLUS porque cuando el Grupo Integrado de Ingeniería de la UDC nos lo propuso, nos pareció una experiencia muy gratificante y única. Al ser un proyecto Erasmus, las unidades didácticas son tan completas y están tan bien diseñadas que no necesitas conocimientos previos para implementarla en el aula. Yeah.